Estamos en comunicación vía Skype con Salvador Di Stefano desde Rosario. Salvador, ¿qué tal? Ceferino Reato y Silvia Mercado, te estamos saludando. Bienvenido a Infobae TV. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Salvador Di Stefano es uno de los consultores económicos más importantes del interior del país. El otro día estaba de vacaciones en mi pueblo, en Crespo, Entre Ríos. ¿Y cuál era la tapa de los dos principales y únicos semanarios, Paralelo 32 y El Observador? Estuvo Salvador Di Stefano y dijo tal y tal cosa. Salvador, la primera pregunta tiene que ver con: ¿vos crees que el gobierno puede llegar a tener éxito en este plan económico? ¿De qué dependería ese éxito? Bueno, muchas gracias por los conceptos, Seferino. Y bueno, Crespo, una ciudad muy, muy bonita que me recibió en un teatro espectacular. Lo que hace a la situación económica actual, la única forma de poder tener éxito es trayendo dólares del exterior. Argentina en el 2003 se declaró en convocatoria de acreedores y no le pagó ni a los bonistas en default, no le pagó al Club de París. No pagó los juicios en el CIADI. Con el transcurso del tiempo también hicimos alguna otra tropelía adicional que fue expropiar Repsol, digamos, y tampoco pagarla. Con lo cual, cuando vos te declarás en convocatoria de acreedores, te tenés que manejar con el efectivo. Y Argentina se manejó bien con el efectivo hasta el 2011, cuando teníamos 52 mil millones de dólares, pero del 2011 para acá hemos perdido algo así como 25 mil millones de dólares en reserva y hoy no tenemos crédito porque no hemos levantado la convocatoria de acreedores y tampoco tenemos efectivo. Con lo cual, el único camino para hacer un plan exitoso es, en primer lugar, tratar de conseguir crédito internacional y, en segundo lugar, digamos, y muy importante, tratar de equilibrar las cuentas públicas, porque si yo no equilibro las cuentas públicas, o voy a necesitar más crédito del que voy a pedir, o voy a necesitar lo que está haciendo ahora el Banco Central, emitir cada vez más dinero. Para financiar al Estado, y como no quiere que se le vaya de madre la inflación y se le vaya de madre el tipo de cambio, sale a intervenir los mercados, captura dinero del mercado y eleva la tasa de interés al 30%, que nos deja con un nivel de actividad muy pobre para este mes de febrero. Claro, Salvador, vos lo que estás diciendo es que quedan los sectores productivos comprimidos, atenazados por esta particular situación, digamos, sin posibilidad de importar o con dificultades para importar, con una tasa alta no se pueden endeudar, obviamente. Pero bueno, toda la expectativa está puesta en la producción agrícola argentina. Hoy hay una nota en Clarín de Silvia Neustadt que dice que va a haber una cosecha récord en soja por alrededor de 55 millones de toneladas. Esto realmente va digamos, a suavizar la tensión en cuanto a las reservas argentinas o no. Leí por ahí alguna declaración tuya que vos no confiabas en que eso iba a ser tan importante como se esperaba. No, yo te voy a. Primero te respondo eso y después vamos a hablar un poquito del tema dólar importación. En primer lugar, yo no creo, digamos, que tengamos una cosecha de soja tan extraordinaria como lo dice la colega, digamos, a quien respeto muchísimo. Pero en Argentina se sembraron 22 millones de hectáreas de soja, de las cuales el exceso de lluvia, digamos, en la zona centro, ha impactado negativamente en al menos un 10% de la campaña, ya sea porque ha quedado inundado o quedado con hongos. Y si vos tomás desde Bolívar para abajo, Henderson, Trenquelauquen, tenés una realidad distinta, que tenés una seca muy importante. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en Arrecife, las inundaciones han sido terribles. Con lo cual yo estimo que vamos a ir a 20 millones de hectáreas cosechadas. La media de Argentina de los últimos 10 años es 25 quintales por hectárea, con lo cual yo creo que este año vamos a hacer lo mismo, la misma cantidad que el año pasado, 50 millones de toneladas. Yo no sé de dónde sacan los 55, el UDA dice 53, mi percepción es que van a ser 50 y con precios que van a estar un 20% debajo del año pasado. Así que yo no aliento ninguna avalancha de dólares, ningún boom ni nada por el estilo.
En maíz pasa algo más parecido, muy parecido, pero con una reducción de área sembrable del 20% y caída de precio del 20%. Con lo cual, en mis análisis yo no pongo una avalancha de dólares, más bien te diría que van a entrar menos dólares, un 20% menos de dólares que lo que ingresó el año pasado, con lo cual la situación se hace más ajustada. Está 20% de dólares menos que el año pasado. Es fuerte eso que decís, Salvador. Sí, en materia de materia prima soja va a ser así. Es difícil medir cuántos van a ser, si van a ser 5.000 menos o 6.000 menos, porque vos sabés que, digamos, la soja termina transformándose en aceite, en pellets, en harina, y eso tiene otro agregado de valor. Pero yo te diría que entre 4.000 y 5.000 millones de dólares menos del complejo va a entrar. En lo que hace a dólar, vos hablabas de la importación. Hoy, la Secretaría de Comercio ha dicho que si querés importar, podés importar lo que vos quieras, siempre y cuando aparezcas por la Secretaría con los dólares billete en mano. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir en buen romance que tenemos un dólar exportación a 7,80 y para ir con los dólares en la mano a la Secretaría de Comercio, los dólares los tenemos que comprar en el mercado de capitales. Cuando vos con pesos comprás un título público y lo vendés en dólar. El valor de ese dólar de importación hoy está en 11 pesos, con lo cual hoy podría decirte que se le ha cumplido Uy, se ha ciento cortado. cambiario en la República Argentina. Para exportar, exportás a 7,80 y para importar estás prácticamente a 11 pesos. Bueno, no nos deja Salvador Di Stéfano un panorama muy optimista, pero creo que es muy valioso. Seferino, perdón, querías hacer otra Ahí te pregunta. escucho. No, lo estamos perdiendo a Salvador, pero si me escucha, creo que lo importante para él es que este plan económico, la viabilidad del plan económico, depende de si se puede conseguir crédito externo. Y por eso el equipo económico está tomando medidas que no le gustan. Por ejemplo, sincerar a la inflación. No va a hacer todo eso para después quedarse sin esa oportunidad, que además es el tiro de plata que tiene, que es que venga crédito externo. Y para eso tiene que hacer algunos deberes que en otros tiempos se dirían un ajuste, liso y llano, que ahora no se dice eso, sintonía fina o lo que sea, y es lo que está haciendo. Es decir, lo bueno de Salvador Di Stéfano es que nos da el marco de por qué están tomando todas estas medidas que hasta ese poco tiempo la misma presidenta decía que no iba a tomar.